Good evening, Lilibet. Good evening, teacher. Ya casi no me conectaba, que llegando vengo. Ay, ¿es el tráfico heavy? No, lo que pasa que el carro se quedó sin batería y me pasaron batería y no funcionaba. Y dijeron que era el cable y nadie andaba otro cable. Ay, no, si viera que. Y si hubiera venido, creo que en microbús, hubiera venido más temprano que así. Pero Sí, quizás, pero se conectó justo a las 8 en punto. y no he puesto por eso la cámara porque voy a terminar de cenar. Sí, no se preocupe, está bien, Lilibet, gracias por notificar. Así que ahí, ya cuando usted cene tranquila, usted tranquila. Gracias. Enjoy. Thank you. Eduardo, how are you? Are you still at work? ¿Todavía trabajando, Eduardo? Already, ya. No, I'm ready. Ah, that's nice. That's good. Okay, and I have Guadalupe too. How are you today, Guadalupe? Ready? Oh, se está conectando aún, creo. Okay, ay. Yo creo que ya esos vientos y esos polvitos ya están como que ocasionando alergias. Bless Yeah. Well, I hope that you are having a good Friday. Thank you for being on time, Eduardo, Laura, Guadalupe, and Lilibe. We are going to start with today's class. Let me start sharing. Vamos a empezar a compartir. Okay, veamos qué tenemos. Okay, with the addresses and places. Seguimos con addresses and places. Ayer terminamos el ejercicio de la conversación, así que vamos a tratar de por lo menos terminar con la guía esta de la semana 4. Antes de hacer la encuesta de satisfacción, como saben, hoy terminamos módulo y por ahí de las 8:20 empezamos con la encuesta de satisfacción. Así que pues vamos a empezar con este ejercicio. It says, look at the map and give these people directions. Use the phrases and sentences in the book. So we have walk up and go up, street and avenue. Como ya saben, walk up y go up significan lo mismo. Luego se menciona el nombre o número de la calle o avenida. Luego podemos usar turn left on y mencionamos el nombre de la calle o avenida. O walk to, street avenue. Go down or walk down también significan lo mismo ambas. Street or avenue. Turn right on. Street or avenue, it's on the left or it's on the right. Como pueden ver ahí en el mapa está más ilustrado. Ahí tenemos a Jim, ahí ven el puntito. ¿Dónde está Jim? Aquí está Jim. Luego tenemos aquí a Kate, a Bob, let's see, and Sofía. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarles con lo que dice aquí la oración. Tenemos la uno hecha como ejemplo. Dice, Sofía is looking for the Mexican restaurant. Entonces vemos dónde está Sofía. Está colocada acá. Y dice, go up Fifth Avenue. Entonces Sofía tiene que ir hacia arriba en la quinta avenida. Go up Fifth Avenue. Turn left on Beatrice Street. Aquí turn left. Ya está a mi izquierda. Turn left on Beatrice Street. Walk to Fourth Avenue. Tiene que caminar hacia la Fourth Avenue. It's on the right. Aquí está. It's on the right. Es justamente ese el
Restaurante mexicano. Aquí lo podemos ver. Ahí está, Mexican Restaurant. Así es que pues la dirección estaba bien precisa, bien clara para que Sofía llegara ahí. Luego tenemos Kate is looking for the post office. Bob is looking for the supermarket. And Jim is looking for the bank. Así como está en el 1, les vamos a ayudar a llegar a ese lugar utilizando las direcciones que están acá. ¿Okay? Les voy a dar un tiempo para que escriban las direcciones. Y si les ayudara, si lo hago más pequeño para que lo vean todo completo. Ahí está.
Okay, let's see number two. Kate is looking for the post office. Where is Kate? Oh, here it is. What do you have? A volunteer? Yo, teacher. Okay, thank you, Lamar. Go down Fourth Avenue, turn right on Diane Street. Y aquí tengo duda porque yo le puse it's next to the cafe. Pero no sé De si también café. se podía, ¿de café? No sé también si se podía it's on the right de café. No, creo que está bien así. It's next to the café. Okay. Ajá. Y ahí igual podían agregar it's on the corner of Diana Street and 7th Avenue, next to the café. But Okay. excellent job. Very well done. Now, number three, Bob. Bob is looking for the post office. Well, for the supermarket, I'm sorry. Bob is looking for the supermarket. A volunteer to help Bob to get to the supermarket. Ahí había puesto yo go down 70 Avenue on let's write down street and no, hasta ahí le había dejado. Puede poner it's next to lo que está aquí. Ignatz, es que ya no lo logro ver. Ajá, A es. coffee, ¿verdad? Sería it's next to coffee. Next to the coffee shop. Coffee shop. Podría decir también, it's on, next to the coffee shop. It's on the corner of Fourth Avenue and Diana Street. Okay. Yeah, very well done, Karina. Thank you so much. Now, Jim is looking for the bank. Jim is looking for the bank. Volunteer? Nobody has that one. Jim is looking for the bank. Yo le puse teacher, go up and street, turn right on 7th Avenue, it's on the corner on 7th Avenue and Barbara Street. Excellent. That's correct. Thank you so much, Laura. Good. Now, well, let's see. Well, we usually take the satisfaction survey by this time. So, let me stop sharing. Voy a dejar de compartir un momento. Veamos. Voy a compartir ahorita aquí en el chat del grupo los datos para que nos queden a la mano, por si alguien no los tiene tan a la vista. Están los datos del curso.
Okay, ahorita vamos a ver el video de cómo llenar la encuesta, pero no la van a empezar a llenar todavía, sino que vamos a ver el video y luego vamos a ir paso a paso haciendo cada uno de los pasos que se ven en el video. Déjenme compartir pantalla y sonido. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar
algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Consigue un alivio dos veces más rápido contra el dolor de dientes con la tecnología de Colgate. Bueno, ya que vimos ya el video todos, vamos a dar inicio. Pueden ingresar al enlace para acceder, ¿verdad?, al llenado del formulario de la encuesta de satisfacción. Recordándoles que esto es pues, por así decir, obligación, ya sea que continuemos o no, ¿verdad?, con los cursos de inglés. Aquí la orden de inicios es sí, en el 1, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y fleca. Dice, como vieron en el video, lo recomendable es copiar y pegar para que no se vayan para evitar errores de dedo, ¿verdad? Lo más recomendable es eso, pues copiar y pegar la orden de inicio tal cual se les enviaron en los datos del curso, ¿verdad? Que empieza con AC29. Esa es la orden de inicio. En el número 2 es su nombre completo, tal cual como aparece en los documentos que enviaron a Inglés Corporativo, ¿verdad? Así como aparecen en planilla, el nombre completo. Luego, en el número 3 es su correo electrónico. El correo debe de ser el mismo que dieron al llenar los formularios para inglés corporativo, ¿verdad? Porque hay personas que ponen el correo de su trabajo, hay quienes ponen el correo personal. Entonces, ahí es que pues, pongan el que recuerden que dieron, ¿verdad? Si fue de trabajo, si fue personal. Ese correo que dieron en su llenado de documentos para inglés corporativo, ese correo electrónico es el que debe de ir acá en el espacio número 3. El mismo caso es el número de celular. Debe de ser el celular que pusieron al momento de llenar el formulario para incorporarse a los cursos. En el número 5, ahí seleccionamos femenino o masculino. Ahí se van a seleccionar. Departamento de residencia. Aquí tenemos un menú. Ahí seleccionamos en qué departamento residimos. Lo seleccionan. El municipio, ahí sí tenemos que escribir. Luego tenemos empresa donde trabaja. Tienen que escribir igual, ¿verdad? Tal cual, la razón social, si es que la tiene, y como aparecen en los formularios que llenaron. Si no se recuerdan, me avisan para revisar si les puedo ayudar. Teacher, perdón. A mí el correo así como con mis datos no me cayó, sino que en el WhatsApp fue que cayó como un genérico, creo. No recuerdo cómo es que
sale el nombre completo de la empresa. Ok, Karina, ahorita le verifico cómo la tengo acá. Voy a dejar de compartir un ratito. Ahorita se lo mando, Corina. Thanks. Ok, aquí se lo estoy mandando, Corina. Se lo mandé en privado en el chat de la meeting. Así es como me aparece acá en la lista. Eso es con respecto a la empresa donde trabaja, ¿verdad? Luego, el nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí igual seleccionamos del menú. Buscamos este que dice inglés corporativo, Regal International SADCB. Ese es el proveedor. Ese es el que vamos a seleccionar en este item. Nombre del curso, ahí lo tienen también, inglés principiante módulo 1. Igual pueden copiar y pegar del chat de la meeting, ahí está, inglés principiante módulo 1. Luego en el número 11, valore los aspectos relativos al curso. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido, la estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Nosotros hemos utilizado Zoom, ¿verdad? Que pues creo que es bastante amigable, a eso se refiere con las herramientas tecnológicas. Y pues tal vez algunos que hemos usado también en ACE, ¿verdad? Y aquí pues el primerito es, ahí seleccionan ustedes, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, siendo el último excelente. Ahí ustedes harán su valoración personal de cada uno de los aspectos en el apartado 11. Ahí tienen que valorar ustedes personalmente qué les ha parecido cada uno de esos aspectos. Teacher, una pregunta. ¿Podría ver cómo aparece el nombre de mi empresa? Porque no me acuerdo. ¿Cómo no? Ahorita. Porfa. Ahorita se la comparto igual aquí en mensaje directo, Eduardo. En el chat de la meeting. Ah, ok, gracias. Teacher, una pregunta. ¿Dónde es el nombre de la empresa? Es la razón social, ¿verdad? Porque mencionaron los dos, pero solo aparece una vez empresa donde trabaja. ¿Razón social? Sí, la empresa, ya le voy a decir cómo aparece aquí la suya. Es que yo la tengo, pero solo
Tengo la duda si el nombre del laboratorio o la razón social, esa es mi duda nada más. Así lo tiene que aparecer, así como se lo puse en mensaje directo aquí en el chat. Ahorita lo busco. Gracias. Okay. Ah, ok, la razón social. Gracias. Teacher, podría también compartírmelo a mí porque igual que a Corina, a mí al correo no me cayó lo que dice en el video, solo el mensaje en el grupo de WhatsApp y tengo dudas, pero o sea, en el sentido de que no sé si escribirlo tal cual con todo y las letras o no importa cómo se escriba, si todo una solo mayúscula y las demás minúsculas. Ok. Okay, ahorita le comparto a Lilibet. Gracias. Okay. Ahí está el mensaje directo en el chat de la meeting. ¿Alguien más que necesite confirmar cómo aparece? Yo también, por favor, licenciada. Ahorita voy, Carolina. Aquí está. Ahí está el suyo, Carolina, en mensaje directo en el chat de la meeting. La fecha en que inició, no, o sea, sí vi que lo escribió en el chat, Gracias. pero como me sacó, ya no puedo volverlo a ver. Pero si no me recuerdas, el 25 de septiembre, ¿verdad? 25 de septiembre tenemos la fecha de inicio. Tenemos que seleccionar el 25 de septiembre. Ahí seleccionan y ya les aparece ahí. Finalización sería la fecha de ahora, ¿verdad? Fecha en que finaliza, ahí está. Viernes 20 de octubre. En la de nivel de satisfacción después de completar el curso, tienen la opción satisfecho y tienen también la opción insatisfecho. Se entiende que alguien que esté insatisfecho pues no va a continuar y se le cede el espacio a otra persona. Así que pues ahí ustedes seleccionan de acuerdo a cómo se sintieron, ¿verdad? Si satisfecho o insatisfecho, tomando en cuenta que insatisfecho pues no se tomaría en cuenta para el siguiente curso. Otra Lo de los, pregunta, ¿sí? perdón, y si no quiero llenar la parte de si estoy interesada en otros cursos, porque ahorita solo me quiero enfocar en ese, lo puedo dejar en blanco, tengo que ponerle algo. Yo le recomendaría que ponga algo, porque es, a veces si se deja algo en blanco, queda como que la rechazan, como que quedó incompleta la encuesta. Entonces ahí pueden poner marketing digital, pueden poner Excel, bordado, costura, cualquier cosa, pero que no quede vacío. Vaya, gracias. Teacher, ¿cómo qué otros cursos tiene? Solo esos. Fíjese que en inglés corporativo se maneja, pues inglés, manejan Excel, ponen marketing digital. También tienen el curso de preparación para el TOEIC, para el TOEFL. Y ya fuera de inglés corporativo hay otros cursos como acrilismo, estilistas, corte y confección. Hay también para panadería, lo que se les ocurra, para escabeche, encurtidos.
Sí, hay un montón de cursos. Mecánica automotriz también. Gracias. Hagan alguna cosa. Luego en comentarios, ahí ustedes pueden comentar, ¿verdad? Algo, si algo está bien, comentarlo para que se siga haciendo, ¿verdad? Si estamos haciendo bien algo, es también bueno saberlo para seguirlo practicando. Si hay algo que mejorar, también lo pueden poner ahí. Algo que nosotros podemos manejar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, decir, ay, es que fui que solo apagada la cámara, Katherine, ahí sí no podemos hacer nada. Es decir, algo que nosotros. Hola, ahí estaba. Sí, algo que podamos mejorar, ¿verdad? Como decir, quisiera que los contenidos fueran más, no sé, o que el material tuviera más audio, que se incluyera algo así, o sea, cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar, o si hay algo que esté bien, que a ustedes les haya gustado, también pueden escribirlo ahí para seguirlo practicando. Y luego, pues ya están seguros de todo eso, le pueden dar una revisadita y luego le dan aquí enviar. Cuando le den enviar, le toman una captura y la mandan al grupo de WhatsApp con su nombre completo para saber de quién es esa encuesta, ¿verdad? Ajá, aquí ya vi que está la de Laura, está la de Andrea, Xiomara, Corina. Teacher, solo una pregunta. Perdón, al inicio ingresé el nombre completo de la orden. Es el que llega a WhatsApp, el que comienza con G25. No, ahorita se la vuelvo a copiar aquí en el chat. Gracias. Esa es la orden de inicio, la que acabo de mandar. Empieza con Ah, AC29. ok. Gracias. Cuando se termina de enviar, ahí dejamos esa página. Cuando nos responde gracias, es que ya estuvo, Lick. Hola. Sí, donde le dice, si usted ya le dio a enviar y le aparece gracias y todo eso, ya se Ya. envió. A Ah, esa okay. imagen tiene que tomarle captura y mandarla a WhatsApp con su nombre. Ah, bueno, ahorita, gracias.
teacher y nos van a dar diploma por Sí, este curso que hemos terminado. sí, al cumplir todos los requisitos que son la asistencia que se requiere por lo menos el 80%, la plataforma mínimo 80% también y la encuesta de satisfacción, sí, tienen su certificado. Te envía a través de un enlace a Ah, ya. su re, ajá, a recursos humanos. Y a ellos, Ah. pues, algunas empresas ya se los dan en su cartoncito o ya le queda a cada quien como lo quieran, si lo quieren imprimir para enmarcarlo. Pero sí se Y no, envían. nos avisarán a nosotros así o solo a la empresa, porque a veces no tenemos mucha comunicación con recursos humanos. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Fíjese que con la orden de inicio, lo que pueden hacer es anotar la orden de inicio y con esa pueden preguntar a inglés corporativo. De Ay. tener paciencia porque a veces se tardan, a veces hasta un mes, 2 meses en estar los certificados, pero nunca se tardan más de eso. Entonces, ustedes en un mes no reciben noticias, pueden contactar y con la orden de inicio. Preguntar, Pregunta. ¿verdad? Ah, okay. Gracias, teacher. Entonces, en esos listados ahí aparecen ustedes. Esa es la que les va a servir para facilitar, ¿verdad? Ah, okay. Que ellos busquen, ajá. Ah, pues sí. Gracias, Lee. Algunas veces también se les manda a cada quien, pero la mayoría de veces se les manda a recursos humanos el enlace con el certificado. Ah, ya. Bueno, gracias. Ok. Veamos, ya veo que ya la mayoría ya lo mandó. Creo que ya estaríamos listos para comenzar, para continuar. Quiero ver. Sí, creo que la mayoría está. Solo faltan como uno o dos, creo. Cualquier cosa estamos para ayudarle, ¿verdad? Si les falta algo o quieren que repita alguna instrucción o no tienen, pueden preguntar, no hay ningún problema. Voy a dejar de compartir la encuesta, pero creo que hay alguien por ahí que todavía no la ha enviado. Cualquier ayuda necesitan, pueden escribir, estoy pendiente de ambos chats, ¿verdad? Mientras culminamos con la encuesta. Por ahorita vamos a seguir entonces. Tenemos este ejercicio, ese es true or false, con there is y there are. Ajá. Este, o sea, está bastante sencillo, creo que lo puedo hacer más chiquito para que salga completa la hojita. Es look at the picture and decide if each statement is true or false. Veamos, ahí está la picture. Y vamos a ir viendo qué dicen las sentences. Volunteer to read and answer the number one if it is true or false. False. There are seven people in the picture. You say false. Yes. Yes, it's false. Good. Number two, volunteer. There is a cat on a chair. False. Is on a sofa. Yes, it's an and you say like sofa, like without, right? And apparently it's an armchair. Nosotros le decimos el sillón chiquito. Por eso dudo en será sofá. No, it's an armchair. Ahí se las puse. El sofá es el grande, ese sofá, el que nosotros le decimos Ah, okay. el sofá.
El sillón que es como individual, el que nosotros, bueno, yo siempre lo he escuchado como el sillón chiquito. That is Okay. called armchair, como silla de brazo, brazo silla. Ahí se los puse en el chat, armchair. Yes, podemos decir que es false, porque no está on a chair, it's on an armchair. Good, number three. There is a woman standing behind a sofa. You know the meaning of standing? True. Number four, there aren't any cups on the table. False. It's false. Correct. It is false. Good job. Number five, there are some books under the coffee table. True. Excellent. It's true. Yeah, we can see the books. So it's true. Very good. Number six, there is a small chair in front of the coffee table. True. Yes, it's true. Thank you. Very good. There aren't any children in the living room. False. Es una espada de adamantina. Verdes, zanahorias saladas para volar. A La word in pelea, front of a un man. escudo de bronce pulido. Enfrentó a la criatura con valor. False. False. They are behind of a man. There is a fan in the picture. True. What is a fan? Fan es un ventilador. Ventilador es fan. Okay. True. Yes, it's true. Number 10, there is a small dog next to a chair. False. False. Yes, that's false. There's no dog. Okay, and this is just compare the 16 sentences with there is and there are. Let's see. So let's see the number one. It says many people standing outside the movie theater. So the
correct option would be there is, there are, or just there. Letter B, there are many people. That's correct. There are many people standing outside the movie theater. Okay, let's see number two. Tell me. Davis. Excellent. Oí como con miedo ese there is, pero sí. Es correcto. There is a big group of people looking at things in the museum. Es un grupo. Un grupo es singular, entonces there is. There is a big group of people. Good. Number three. Davis small. Yes, excellent. That is correct. There is a small cat playing with some toys. Number four. How many cups? There are. There are. Are there? Are there? How many cups? Are there? That's a sigh. Now, number five. There are. Yes, it is. Yes, there are. Excellent. Number six. Is there number six, three people in the classroom? ¿Es una oración? ¿Qué pasó? Se duele mucho aquí. Y tengo oído. Three people, tres personas en el salón. There are. So there are. There are three people in the classroom, two students and one teacher. La siete es pregunta. Y también la abajo está la respuesta. There be. Is there? Yes. Excellent. Is there a taxi waiting for us? Yes, there is. Now let's take a look to number eight. It's question and the answer. Are there? Mommy, there's a popo.
Letter B. Are there any books on the table? No, there aren't. Excellent. That's correct, Laura. Thank you so much. Let's continue with number nine. That's a sentence, number nine. There are. Excellent. There are. There are four chairs and one table in the dining room. Yes, there is. Excellent. Yes, there is. Number 11, it's a question. Letter A. Why are there so many cars parked near the library? Excellent. That is correct. Number 12, that's a question as well. Letter B. There is a great action movie playing at the theater. That is correct. Excellent. I don't see any buses. Why aren't there any buses? Excellent. That's correct. Aren't there? That is question, so we change the order. So good. Letter A, is there a good reason why he is late? Yes, there is. Excellent. That's correct. That's letter A. Number 15. Letter C. There aren't any English exams that we have to study for next week. Study for next week. Excellent. It's correct.
Letter B. Please wait here for a moment. There is something I have to get in my car. That's correct. Excellent job. Okay, so we finished with the content guide for this week. And now it is time to start with the review. Para hacer el review, empezamos con los números. Decíamos que íbamos a repasar los números cardinales y los ordinales. Y pues tenemos aquí algún vocabulario que vamos a estar... Para practicar los números cardinales, vamos a ocupar el vocabulario de los la familia, miembros de la familia. It says, complete the sentences about the Carter family. Then listen and check your answers. We have here, it says, Paul is the husband, Anne is the wife. So they are father and mother, which are parents. Their son is Jason, and their daughter is Emily. They are their children. They are brother and sister. Ahí tenemos el vocabulario, ¿verdad? Paul sería husband, que es el esposo. Wife es Anne, sería la esposa, wife. Masculino para decir padre, you know, es father. Para decir mamá, we say mother. And they, para referirse a ambos, es parents. Parents. Son y daughter. Son, hijo. Daughter, hija. Daughter es hija. Juntos podemos decir children. Ya children puede ser hijo, hijas, o son del mismo género, etcétera. Pero, ajá. Si sí, vamos a dividir por género, son es hijo, daughter es hija. Children se puede usar para ahí combinado, ¿verdad? O pueden ser del mismo, so, no, pero ellos son brother y sister, que es hermano y hermana, que creo que ya conocen ese vocabulario. Kids es lo mismo que children. Esto que tenemos aquí, mom es igual que mother y dad es igual que decir father. Y aquí tenemos que completar las oraciones acerca de ellos, ¿verdad? Utilizando pues la información que tenemos aquí y los possessive. Dice, Ann is Paul's. Recordemos que esta apóstrofe con la S es para un posesivo, ¿vea? La esposa de Paul. Es como decir de Paul, la esposa de Paul. Ann es la esposa de Paul. Ann is Paul's wife. Entonces, Emily and, well, Jason and Emily, are there? ¿Qué son Emily y Jason de ellos? Kids or children. Ah, podemos poner kids o podemos poner children. Muy bien. Kids or children. Paul is Anne's. Husband. Yes, husband. Paul is Anne's husband. Jason is Anne's. Son. Excellent. That's correct, son. Emily is Paul's.
Daughter. Yes, daughter, correct. Jason is Emily's. Jason is Emily's what? Brother. Excellent. Brother. Emily is Jason's. Sister. Great. Sister. And Paul and Anne are Jason's parents. Excellent. Parents. That's right. Okay. So, any question about family members? ¿Qué otros family members podemos mencionar? Aquí tenemos husband, wife, son, daughter. ¿Qué otros pueden mencionar? Grandmother, grandfather, aunt, uncle, cousin, Exacto, todos los que vienen como decir abuelo, abuela, son los grandmother, grandfather. Entonces, como para decir nieto, nieta, también son grand. Para decir nieto, sería grandson. Si es nieta, entonces sería grand sister. No. Nieto es grandson. Nieto y nieta. Granddaughter. Absolutely. Ajá. Y aquí también pueden entrar mother-in-law y father-in-law. No. Esos son, ok, esos son los in-laws, son los de parte de del esposo o esposa, ¿verdad? Que es como decir cuñado. Entonces, ellos son los in-law. Ya les voy a... por ejemplo, cuñado sería brother in-law. Cuñada sería sister in-law. Suegra, mother-in-law, suegro, father-in-law. Entonces, esa es la familia por la pareja de uno. Es decir, cuñado es brother-in-law. Ahí se los escribí en el chat de la meeting por si quieren tomar notas. Cuñada, sister-in-law. Suegra, mother-in-law. Y father-in-law sería el suegro. Y con los decíamos nieto, sería grandson. Y nieta, granddaughter. Nieta, granddaughter. Primo o prima para ambos es cousin. Ahí se los escribí también. Cousin es primo o prima. Sobrino. ¿Cómo se dice sobrino? ¿Nadie sabe? Sobrino. Es nephew. Nephew. Ahí se los escribí. Nephew. Y sobrina es niece. Niece. Ahí se los puse. Niece. Así es que ahí está el vocabulario de los miembros de la familia. Ese es, y luego, pues, con eso tenemos los números. Vamos a escucharlos una vez más. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero pues, para decir las edades,
se usan los números cardinales. Cardinales son para decir edades, número de teléfono, para decir información así como más personal. Sí, se usan estos números que son llamados cardinales. Vamos a escuchar la pronunciación una vez más y pueden repetir ahí en casa. Page 19, Exercise 7, Numbers and Ages. Part A, Listen and Practice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. Okay, now remember something important here is that this los teen, que son estos como 15, 16, 17, 18, 19, es decir, necesitamos hacer un poquito largo el teen, ahí donde tiene el estrés, teen, para que se entienda que es de este grupito, ¿verdad? 15, 16, 17. Porque a veces se confunden con los redondos, como decir 30, 13 y 30 se parecen la pronunciación. Entonces, pero este es más largo en los teen. Teen, 40, 50, esos son más cortos. So let's listen. Page 19, Exercise 7, Part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13. 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Okay, y es ahí en esa partecita donde hay que tener especial cuidado, ¿verdad? Porque imagínense que le digo, my mother is 16. ¿Cómo es que la mamá tiene 16? No, my mother is 60. No 16, she's 60. So that's why it is important. But let's see, we have seen this before, so we can continue here. And the idea here is to talk about your family members' ages. Hablar un poco para practicar de los edad de los miembros de la familia, pero honestly, no me quiero detener mucho en estos números porque estos son bastante sencillos. Lo único que yo diría que hay que ponerle especial cuidado es a la pronunciación de los teen, ¿verdad? A hacer énfasis en teen, si queremos decir 15, 16, 17, 18, 19, hacer énfasis en el teen, eso para diferenciarlo de los redondos, así como les decía. Luego les incluí un enlace ahí para practicar los numbers. Este es un audio que es para los números cardinales, que son estos. Vamos a ver. ¿Dónde está el mouse?
Aquí pues solo le damos clic acá para ir al enlace, pero siempre es que... Ajá, entonces ahí lo pueden hacer individualmente, si no se pueden unir a los breakout rooms, o si pueden hacerlo con los breakout rooms, alguien comparta pantalla y recuerden compartir sonido. Creo que algunos lo aprendieron en las secciones anteriores que nos tocó, que cuando usted está compartiendo pantalla y le aparecen tres puntitos que dicen More, ahí tiene que presionar y seleccionar el que dice Share Sound. Si lo tiene en inglés, le va a decir Share Sound. O si no, compartir sonido para que los demás puedan escuchar. Entonces, aquí yo creo que estoy compartiendo. Ahí solo le dan clic y luego seleccionan el item correcto. 70. So, what did you hear? A, B, C, D. 70. ¿Es tan difícil? 70. 70, dice Guadalupe. 70. Ajá. Exacto. Muy bien. Ajá, porque fue cortito, ¿verdad? 70. 70. No 17. No teen. Entonces, muy bien. Entonces, este es solo para que vean cómo lo van a ir haciendo. Y pues, para que sea más dinámico, lo vamos a hacer en grupo. No les voy a poner mucho tiempo porque, ajá, quiero abarcar los ordinales también. Así es que ahí se ponen de acuerdo rapidito quién va a compartir. Ahí está el enlace. Y si saben que son de los que les da problema meterse al breakout room, entonces no se metan y lo pueden hacer solitos desde su celular o desde su computadora. Pueden trabajarlo así si gustan para que no les vaya a consumir tiempo, que pues ya nos estamos quedando sin tiempo. Ahí pueden compartir todo ya y vamos a ir a Breakout Rooms para que puedan hacer este ejercicio.
¿Me puede mandar de regreso, teacher, que me salí del grupo? Ahí le dio salir, pero en 40 segundos se terminan las sesiones. Ay, pero mándeme que estábamos practicando. O ya no puede. Al mismo, déjeme ver. Por favor. Ya no me sale la opción. Ya no me sale. Sí. Se salió, Cori. Hola. ¿Ten mute? Hola, me sacó. Ah, pues a mí también, no sé, no logré. No, a poner el audio iba otra vez, Katherine, y no, me sacó. Ah, bueno. Ah, pues ni modo. Pero lograron avanzar. No. A comenzar íbamos. A comenzar íbamos porque no dio problema. Bueno, y lo... bueno, igual ahí les queda el enlace para que los practiquen cuando tengan chance. Me imagino que para iniciar o para Guadalupe, ahí le van a quedar el material para que lo siga repasando. Mientras, igual recuérdense que los videos de las clases ahí están en el enlace que dice YouTube. Esa es la playlist. Perdón, teacher, ese siempre va a estar disponible para uno poder meterse. Sí, los enlaces de los videos, esos ahí permanecen. Una en pregunta, la plataforma, ¿verdad? En la plataforma. Siempre vamos a poder accesar a la plataforma. No, a la plataforma en sí, a veces se les quita el acceso una semana después. A veces dura el acceso bastante tiempo. Pero a los mire, videos sí. Y digamos, porque a mí, de mi empresa, me mandaron un correo que ya habían mandado de INSAFOR la nueva solicitud para el otro módulo. En ese caso, ¿cuánto tiempo se tarda o para que volvamos a empezar después de que finalizamos ahora? Fíjese que depende si, por ejemplo, por darles un ejemplo, si todos o por lo menos, porque para abrir el grupo tiene que ser un mínimo de 15. Ajá. Entonces, si no hay 15 estudiantes, los grupos no aperturan. Pero si ya hay 15 o más de 15, sí aperturan los grupos y tardan por una semana, digamos. Pero si ustedes, no sé cuándo les pidieron los documentos, si habrá sido... La semana pasada. La semana pasada. Creo que el 18 cerraba la fecha de para que pudieran mandar la documentación. Entonces, digamos que si cerraron el 18 de octubre, hoy es 20. Pero en general la pidieron a todos. Sí, pero digamos que si ya el 18 cerraron y recogieron toda la documentación el 18, o por lo menos los del mínimo que se quiere para abrir el grupo, tardan una semana, el 25 podrían iniciar el segundo módulo, porque una semana tardan. Si ya, o sea, Inglés Corporativo recoge las aplicaciones de todos y las manda a INSAFOR. INSAFOR tarda como una semana en habilitar, en aprobar. Ah, ok. Pero de estar eso depende. Y eso de saber si la empresa ya te lo mandó, hay que preguntarle a la empresa o INSAFOR, te pueden comunicar. Es con el área administrativa, ellos lo envían todo, se comunican con ellos. Porque, por ejemplo, a mí me avisaron que estaba pidiendo nuevamente la documentación y pues la volvieron a enviar, ¿verdad? Pero Es que copian a la persona de recursos humanos que hizo la inscripción porque, Pero también cayó otro correo de INSAFOR preguntando si queríamos continuar con el curso aparte de la empresa. No sé si les cayó a ustedes. No, a mí no. Solo a mí el sí de... me llamaron también. A mí me llamaron. A mí en WhatsApp me mandaron ese mensaje que usted dice que si iba a continuar con el curso. Esto es el correo. Solo lo de la reinscripción. A mí me tocó solicitar los recursos humanos porque no la habían enviado. Sí. Pues quizás de diferentes formas nos contactaron. Es que ellos siempre preguntan porque de repente, por ejemplo... para tener una idea, ¿verdad? Si el grupo se va a aperturar o si van a necesitar
a unirlo con otro grupo, a veces también por eso lo hacen, saber, por ejemplo, si Corina no ha mandado los papeles o la empresa donde Corina trabaja no responde, no mandan los papeles, le preguntan a Corina para saber si ella puede ayudar también, si en caso que ella desee continuar. Ahora, si Corina dice que no, Natalie dice que no, Carolina, entonces ellos buscan de otro grupo que tal vez se haya quedado corto para fusionarlos y poder aperturar. Para Okay. ver con lo de los cupos, por eso lo hacen. Entonces, sí, de diferentes maneras. Y su empresa también que tienen que saber si usted va a seguir para mandar la documentación, porque si la mandan y usted no sigue, entonces cae como una penalización. Y en este grupo, ¿cuántos habemos y cuántos terminamos? Creo que 15. Sí. Entonces, si seguimos los 15, digamos que ya estamos, ¿verdad? Si seguimos. Si siguen Sí, los es que 15 todos y dijeron que todos ya sí. mandaron la documentación, no van a tardar más de una semana en volver a sus clases. Ya. 3 días, si el grupo todos mandaron los papeles y todos van a seguir, a veces lo más que se tardan son 3 días y ya vuelven para el siguiente módulo. Vamos a estar de vacaciones para mientras. Para mientras, sí, de unos 3 días, una semana. Y como les digo, depende de qué tanta gente haya ya lista con la documentación. Si se reúne al menos el mínimo, entonces el grupo sigue. Si no, a veces tardan un poquito porque en estar colectando papeles. O a veces gente que dice, sí, voy a seguir, pero recursos humanos se tarda con los papeles. Y a veces se vencen las planillas y hay que volvérselas a pedir a todos los del grupo, las planillas. Híjole. Sí, así que, pero si todos ya lo mandaron, van a empezar, van a seguir al siguiente módulo rapidito. Que sería lo ideal, ¿verdad? Que no tarden mucho, porque también sucede que después uno se acomoda y es como que, ay, no, qué galán estar viendo tele. Pero de ver tele no nos superamos, ¿verdad? Así es que hay que hacer el esfuerzo de no acomodarse y traten de seguir repasando. Ahí tienen el material, tienen los enlaces y de aquí. En esta guía, por ejemplo, les agregué unos ejercicios para que los hagan en estos días que no van a estar en clase, ¿verdad? Entonces, si es el caso, ustedes quieren, el grupo de WhatsApp sigue hasta que ya van a aperturar el grupo, ellos eliminan el grupo. Entonces, cuando ya ustedes vayan al básico 2, ese grupo va a desaparecer, el de WhatsApp, y van a dar un nuevo enlace. Pero mientras eso no sucede, el grupo sigue activo, el de WhatsApp. Si ustedes completan, por ejemplo, ahorita vamos a escuchar por lo menos el audio de los dates y el vocabulario, ya ustedes pueden hacer estos ejercicios. Ahí está como un pequeño recordatorio, un pequeño resumen. Ustedes lo leen y completan estos ejercicios. De todos hay un ejemplo ya hecho para que ustedes lo puedan hacer. Si de repente hay algunos que no entienden o quieren, pueden escribir en el grupo. O si lo quieren compartir, que ya lo completaron, lo pueden mandar al grupo de WhatsApp también. O igual, si quieren seguir practicando, hacen los ejercicios, me los pueden mandar a mí. Si tienen dudas o quieren que revise si está bueno o no saben cómo hacerlo, me pueden escribir a mí. A veces me tardo un poquito en contestar, pero siempre contesto, porque a veces. Ya ven que se ha puesto difícil eso de andar manejando y que lo estén espiando a uno si va con el teléfono. Da miedo. Entonces, una multa de esas no la queremos. Ok, vamos a escuchar el audio de los ordinal numbers. Aquí está. En este de los ordinal numbers le voy a explicar, esto lo van a ver en el básico 2, pero estaría bien que ya vayan adelantaditos o ya se pongan a prepararse para el básico 2. Los ordinal numbers, aquí dice, we normally add a th to the end of a cardinal number to make it an ordinal number. Entonces, a un número ordinal que son los que estamos viendo recién, normalmente se le agrega TH para convertirlo en un número ordinal. Entonces, hay que tener cuidado con algunas excepciones. Por ejemplo, digamos, al 1 no le agregamos TH, sino que ven que dice ST al final.
Y esto es porque el primero en inglés se dice first. First, la palabra first termina en ST. Y por eso, para abreviarlo o para representar el número ordinal primero, se escribe 1 y se agrega ST al final. Y eso significa primero. Segundo, también es una excepción. No se le agrega TH, sino que ND. Para decir segundo, second, termina en ND, así se abrevia second. Tenemos también tercero, que se dice third, entonces es RD. RD. Third. Luego, fourth, pues es de los que solo se les agrega TH, como la gran mayoría. Fifth. Sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Y así sucesivamente. Los que son las excepciones más marcadas son los que van con first, second, and third. Si se fijan, los demás van con TH, TH, pero tenemos que también el spelling exception porque, por ejemplo, fourth se escribe, es casi igual al número cardinal, ¿verdad? Que es 4, fourth, solo que lleva TH al final. Pero vea que el 5, el quinto, no es como five, sino que es fifth. Ya luego el sixth, ya yes, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, y así. Luego llegamos al vigésimo. Vigésimo se dice 20th. 20th. Y de ahí volvemos vigésimo primero, 21st. Y ya volvemos con las abreviaturas que decíamos aquí, como las que terminan en first, ST, second, ND, third, RD. Así lo pueden ver aquí. Vigésimo primero, 21st. Para abreviarlo, 21st. Vigésimo segundo, 22nd. Para abreviarlo, es 22ND. Y así. El uso de los ordinal numbers. ¿Se utilizan para qué? Se utilizan para fechas. Las fechas no es como nosotros que las decimos usando los números cardinales, ¿verdad? Que decimos 1 de octubre. Allá es October 1st, primero. Ahí tienen un ejemplo dando una fecha. Her birthday is on the 29th. Okay. Para hablar de Shakespeare was born in the 16th century. Los centenarios, sequence order, para secuencias u cuestiones que llevan orden, ¿verdad? My team came second in the league. Ellos llegaron de segundo. Igual cuando se está dando una secuencia, por ejemplo, un orden de una receta, decir primero hacemos esto, segundo agregue aquello, entonces a first, second, third, para explicar los pasos de algo, dar indicaciones, como decir, ok, cuando llegues a tu estación de trabajo, en tu primer día, primero enciende tu computadora. Segundo, pones tu login. Tercero, haces ahí en el reloj de la computadora, marcas tu entrada y así, first, second, third, dando una secuencia. Floors of a building, para también mencionar los pisos de un edificio, se utilizan estos números, como decir, his office is on the 10th floor. Su oficina está en el décimo piso, por ejemplo, 10th floor. Y en estos dos enlaces le voy a mostrar el primero. Estos se los agregué para que ustedes repasen en sus días que tengan por ahí. Aquí ustedes le dan clic. No lo voy a hacer, ya saben por qué, ¿verdad? Porque nos pueden bloquear el video y nos va a tocar tener clase el lunes para repetir lo que vimos hoy. Eso pasa cuando nos bloquean los videos, así que no queremos que nos bloqueen por cuestiones de derechos de autor, entonces no se lo voy a mostrar aquí. Solo les estoy explicando. Aquí ustedes le hacen clic
y lo lleva al enlace de YouTube donde ustedes van a escuchar la pronunciación de estos números ordinales. Y ahí ustedes pueden repetir. Acuérdense, no se cansen de repetir. Ustedes repitan las veces que sea necesario. Y este también es lo mismo, pero aquí solo sale el video. En cambio, aquí en este enlace me parece que está todo. Si ustedes le dan play, escuchan el video y aquí está todo lo que se está diciendo en el video. Que los ordinal numbers normalmente muestran el orden o secuencia de algo. Se pueden usar para los pisos, que como dice, ¿verdad? Las principales excepciones son con el primero, segundo y tercero. One se hace first, el two es como second, el three es third y así. ¿Cuándo los usamos? Para dar fechas, para secuencias u orden, para mencionar los pisos de un edificio, para celebraciones de cumpleaños, para hablar sobre las centuries, las kings and queens, para mencionar el número de rey o reina, ¿verdad? Como decir, Carlos vigésimo cuarto, y así los reyes se utilizan con esos números. La lista de ordinal numbers, que son las que tienen ahí en la imagen, y luego el summary chart, que es el mismo que les puse ahí en el material para que ustedes lo vean ahí. Por la pronunciación, si quieren escuchar cómo se pronuncian, pueden poner aquí el video. Y acá, pues nada más está el video como tal. Y aquí, pues tienen la información del cartelito aquí, todo lo que les acabo de leer. ¿Podemos practicarlo aquí? Les voy a poner este audio donde tengo los meses y tengo las fechas. Yo tengo acá hasta el mes primero, ¿verdad? Este material que no me causa problemas ponerle audio es el que vamos a usar. Pero aquí, si ustedes quieren saber más allá del 31, la verdad es que no es mucho, ¿verdad? Es un poquito más. Así que la mayoría del listening lo cubrimos acá. Ahorita déjenme venir al audio de acá, para que puedan repetir en casa. La verdad es que no es muy diferente. Más que todo sí es con los primero, segundo, tercero. Esos son los que es más. Es bien diferente la pronunciación y la escritura con respecto a los cardinales. You can't miss it. Ahí está. Les voy a poner el audio y ustedes pueden repetirlo en casa. Voy a poner dos veces los meses y dos veces la lista de los números. Unit 11. What are you going to do? Page 72, Exercise 1. Months and dates. Part A. Listen and practice the months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Unit 11. What are you going to do? Page 72, Exercise 1. Months and dates. Part A. Listen and practice the months. January, February,
March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Page 72, Exercise 1, Part B. Complete the dates, then listen and practice. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Page 72, Exercise 1, Part B. Complete the dates. Then listen and practice. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Ok, así que en sí, como ya vimos, también, bueno, para fechas, holidays y todo, se expresa con ordinal numbers, por eso les incluí aquí es los más famosos holidays en Estados Unidos. Igual vamos a escuchar la pronunciación y pueden repetir en casita. Aquí este más grandecito. Okay. Page 74, Exercise 7, Snapshot. Holidays in the United States. Listen and practice. New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day, July 4th. Halloween, October 31st. Thanksgiving, the fourth Thursday in November. Christmas, December 25th.
Questions about the holidays in the United States? No? Okay, now vocabulary about ways to celebrate. ¿Qué se hace normalmente en estas celebraciones o qué es lo más común? Veamos. That's vocabulary. ¿Qué se hace? Actividades para estos holidays. Okay. Page 76, Exercise 10, Word Power, Ways to Celebrate, Part A. Listen and practice. Decorate. Eat special food. Go to a parade. Give gifts. Watch fireworks. Play music. Go on a picnic. Wear special clothes. Okay, questions about the vocabulary? What is this party? Okay, very good question, Catherine. Parade es un desfile. Parade. Entonces, go to a parade es ir a un desfile. Claro, lo voy a repetir ahorita. Gracias. Page 76, Exercise 10, Word Power, Ways to Celebrate, Part A. Listen and practice. Decorate. Eat special food. Go to a parade. Give gifts. Watch fireworks. Play music. Go on a picnic. Wear special clothes. Any other question about the vocabulary? Okay, next thing, it's an exercise where you can write or think about your favorite holiday. So you can say, este no está ahí, solo está New Year's, pero el año nuevo es el primero de enero. Entonces ahí les escribí el mío, la víspera de año nuevo. ¿Cuándo sería la víspera de año nuevo? Como dirían, 31 de diciembre. Acuérdense que primero se dice el mes. ¿Cuándo es New Year's Eve? When do we celebrate New Year's Eve? December 31st. Excellent. On December 31st. Excellent, Laura. So that is my favorite holiday. So you can write, for example, my favorite holiday is New Year's Eve on December 31st. Me and my family, we watch fireworks. We don't buy them because they are very expensive. Prefiero ver los que compraron los vecinos, muy caro. So we watch fireworks. Vemos los juegos artificiales. We watch fireworks. We eat special food, we give gifts, and we wear new clothes. Cuando se puede, se estrena. We wear new clothes. Okay, so, and that way you can practice the, pueden practicar los ordinal numbers, hablando de los cumpleaños, escribiendo un poquito de los cumpleaños de sus familiares. Por ejemplo, decir, My father's birthday is on August 2nd. My mother's birthday is on July 29th, for example. Y escribir los cumpleaños, de hacer una lista de todos los cumpleaños que se acuerden
utilizando los ordinal, eso pueden hacerlo como práctica en estos días que para no perder la costumbre, ¿verdad? Porque como no se van a conectar, pero aunque sea unos 10 minutos, cuando lleguen las 8, decir a esta hora yo estaría en clase, entonces voy a hacer unos 10 minutitos de ejercicio de la guía, que del repaso solo les va a quedar. Ya vimos el vocabulario, pronunciación. Write about your holiday. When is it? How do you celebrate? Pueden escribir un pedacito aquí acerca de su holiday, cómo lo celebran. Y como les decía, todos estos ejercicios que les puse son como un pequeño repaso de lo que vimos en el módulo, por si lo quieren hacer en estos días que no van a tener clase. Y si los quieren compartir en el grupo, está bien. O si quieren que vea cómo les quedaron, lo pueden también mandármelo a mí. Así que bueno, pues felicidades a todos y todas. Y damos como por terminado su módulo. Recuerden que la plataforma, ¿verdad?, tiene que estar completa. Tienen hasta medianoche para hacerlo. Y pues esperaría yo que, bueno, la mayoría que vi ya las tenían completa la plataforma. Al menos con el mínimo esperado, y algo otros que están al 100, que es excelente. Así es que si no, pues pónganse al día y pues nos vemos pronto si Dios quiere, y si no, pues éxitos. Dicho, sería hasta el examen 4 en la plataforma. Tienen que ser, ajá, las 4 secciones, el midterm exam y el final exam. Ah, que a mí en el último me parecía como exam 4. No sé si ese era el último. Después de la sección 4, si le sigue dando siguiente, ahí le sale final exam. Ajá. Ah, ok. Sí. Sería el último. Ok. Igual, acuerden, cualquier ejercicio que necesiten ayuda de la plataforma, escriban para poder ayudarles. ¿Sí? Gracias. Mil gracias por todo, teacher. Esperamos verla en el siguiente. Sería un gusto, a la orden. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Son un excelente grupo. Gracias. Cuídense mucho. Bendiciones. Gracias. Thank you, teacher. Bendiciones. Feliz noche. You're welcome. Bye.